Los mejores sonidos de los 70, los 80 y los 90 suenan en Conexión Abierta. No Conexión Abierta, donde vos estás. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta, queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800-222-1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Su atención, por favor. Se solicita a los pasajeros de este vuelo ajustarse los cinturones. En minutos más, despegaremos para recorrer todo lo que pasa, todo lo que ves y escuchás, todo lo que sentís en Dos en la Ciudad. Actualidad, entrevistas, información, opinión, periodismo. En un vuelo directo y sin escalas al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Con la mirada de sus protagonistas. Conducen Mauro Falcone y Cristian Baglietto. Bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Qué placer compartir con ustedes un nuevo programa de Dos en la Ciudad cuando son exactamente las 8:03. Y voy a hacer hincapié en la hora. 8:03. ¿Querés saber por qué? Porque el coronavirus ya no nos deja saber en qué momento vivimos y en qué momento estamos. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo andan, compañeros? Mario, Diego, como también el amigo Juan del Hospital Elizalde, Hospital Durán, Hospital Fernández. Y somos compañeros, somos amigos de SUTECBA, Municipales de Capital Federal, Amadeo Yenta, nuestro secretario general. Etano Trovato, nuestro referente de Encuentro Joven, Zona Centro, Gabriel Trovato. El tema es el siguiente. Tenemos tres grandes compañeros, tres amigos, que están ahí, en la línea de fuego con el COVID. Uno lee las noticias y dice que el Hospital Durán es noticia constantemente, como también lo es el Fernández, como también es el Hospital Elizalde. Pero a mí me llama la atención lo que está pasando en todos los hospitales, que está muy complicado, y en el Durán, que creo que es la tercera víctima que se cobra el COVID de los trabajadores. Tres víctimas. Así que, Mario, vos que estás en ese nosocomio, que la tenés clara, ¿qué es lo que está pasando en el Durán? Esta pandemia, ¿qué le dirías también a los anticuarentena, a los que dicen, no, esto es una gripecita, qué... Vos que sos la voz de la experiencia, que estás ahí constantemente en la trinchera combatiendo el COVID. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Mauro. Igualmente a mi sobrino Dieguito y a Juancito de Iriarte, de la Casa Cuna. La verdad que me encanta compartir esta mesa con dos chicos jóvenes, que es el futuro de todos nosotros, el legado que le vamos dejando, que nos baja desde Amadeo Patricio y nosotros somos estos chicos. La verdad que es una alegría estar con ellos. Bueno, con respecto a lo que vos me preguntaste, Cristian, simple, mira, yo lo puse el otro día en un periódico, que acá está equivocado la renta. La renta tiene que consultar con los trabajadores antes de flexibilizar o antes de tomar alguna medida, como ampliar la,
mejor dicho, lo que estaba diciendo recién, de flexibilizar, porque ¿qué mejor que nosotros los trabajadores de los hospitales sabemos lo que está sucediendo? Mejor que nosotros lo sabe. El tema es el siguiente, está abarrotado, o sea, si bien nos quedan algunas camas, yo no sé, Fernández, te hablo de mi hospital, ¿no? Fernández está también muy abarrotado, pero nos quedan camas. El tema es que no nos queda profesionales para atender esas camas, ¿entendés? Se pueden abrir, como se han abierto, distintas salas, se han cerrado de distintas patologías para poner más camas con respiradores y demás. Pero el tema no es eso, es los profesionales. No tenemos terapistas, porque falta terapista en el país, ¿no? Falta enfermera especializada para esa patología. O sea que estamos deficientes en el tema de personal. Y como te dije recién, Cristian, yo creo que el jefe de gobierno no se tiene que dejar presionar ni por los políticos de su partido anticuarentena, ni por la gente. Porque en realidad la gente, si vos me decís la gente que tiene que ir a trabajar, es lógico, ¿no? Flexibilicemos ahí. Pero el sábado pasado, yo lo estuve explicando, voy a comprar unos remedios acá frente al sanatorio, una farmacia de ahí, voy con el coche, paso por el Durán y veo a la ambulancia. Por la cuadra misma, por ya ver, veo a la ambulancia, que está la ambulancia bajando un paciente y tres, cuatro médicos, enfermeras, todo con ese paciente. Miro para la izquierda el Parque Centenario lleno de gente caminando. O sea, es la contracara de una cosa con la otra, ¿no? O sea, no se mide la gravedad. Y muchos de los que estaban caminando ahí, mañana, el día, va a parar de vuelta, va al hospital, ¿viste? Al hospital nuestro. O sea, la gente no tiene conciencia. Si vos me decís, flexibilicemos para la gente que tiene que laburar, bárbaro. Esa gente que estaba en el Parque Centenario no era gente que estaba laburando. Y antes de ahí pasé por el Parque Chacabuco, era impresionante. Por eso te estoy diciendo que la gente no mide los riesgos. Y así se nos van, nos está perjudicando a nosotros, porque cuando más contagiados van a un hospital, más riesgo tenemos la gente de salud. ¿De verdad? Tal cual, tal cual. Mario, te escucho atentamente y cuando vos dijiste, no sé cómo era la situación de los otros hospitales, le vi la cara a Diego y Diego puso una cara que también está complicado. Sí, la verdad que bueno, agradecerles la invitación, buenas noches a ustedes, a la audiencia. Y sí, exactamente, nosotros somos uno de los hospitales que conformamos el cordón rojo del gobierno de la ciudad. Y la verdad que la vemos complicada desde el principio de la pandemia. Obviamente se mejoraron en varias cuestiones que intervino la organización sindical, el tema de los equipos de protección personal. Al principio tuvimos muchos problemas, ya que venía en poca cantidad. Y bueno, a través de la mesa de salud, nuestro referente Osvaldo López, sin la ayuda de ellos hubiese sido imposible, porque pudimos lograr a la actualidad tener para los compañeros los equipos de protección, que es fundamental. Y lo que decía Mario recién, mi tío, la verdad que es verdad, uno ve la contracara, pasa también, vimos imágenes en Devoto, en la Plaza de Devoto y el Hospital Zubizarreta enfrente, los enfermeros, los médicos, todo el personal de salud corriendo para poder darle atención a cada paciente que ingresa y la plaza de Devoto llena de gente, paseando el perro, paseando bueno, a los niños, pero la verdad que está bastante complicado. Nosotros en el hospital tuvimos más de 200 compañeros infectados, ¿eh? La mayoría enfermeros que no la pasaron nada bien. Tuvimos muchos que fueron asintomáticos, pero o con síntomas leves, pero un porcentaje importante de compañeros que la pasaron mal, por suerte no tuvimos fallecidos, pero hay que estar en la piel de ese compañero, esa familia, y nosotros, como siempre, de la delegación gremial, conteniendo permanentemente. Para nosotros, los delegados, no hay fin de semana, las reuniones del comité de crisis generalmente se hacen los sábados, los domingos,
tenemos que estar ahí como nos enseñaron nuestros dirigentes, ¿no? Esa es la buena, el buen camino que nos han enseñado nuestros dirigentes. Diego, te escucho, me llama la atención, ¿sabes qué? El número, 200 compañeros infectados. Y nosotros, ¿y cómo es la situación? Sí. Somos un plantel en total de casi 2.600 trabajadores. Un 10%. Estamos en un 8%, lo que pasa es que nosotros también estamos contabilizando a nuestros compañeros de mantenimiento, de limpieza, de cocina, que también los sumamos al porcentaje, pero nosotros somos un plantel entre profesionales, no profesionales, residentes, alrededor de 2.600 trabajadores. Lo que pasa también, y Mario tiró muchos títulos que vamos a ir desarrollando uno por uno, Diego, Gaby, la idea es esta. ¿Por qué se hace foco en que se está bajando la cantidad cuando ustedes desde adentro nos están diciendo que está desbordado? Porque no solo a nivel pacientes externos, sino los propios laburantes. Esa mano que tiene que darle oxígeno a un paciente que realmente lo necesita. Se van cayendo soldados, los soldados no se reponen y se dice que está bajando la curva. Diego, Mario. Sí, no, yo también observo eso, porque imagínate que nosotros que estamos en salud, estamos enchufados yo, con la televisión siempre prendida para ver lo mismo que decir, las estadísticas y demás. Y también, Mauro, me pregunto lo mismo que te estás preguntando vos. ¿Dónde está la baja cuando nosotros mismos estamos viendo la cantidad de camas ocupadas que hay? Y es lo que dije al principio y lo vuelvo a reiterar. Hay camas, pero no hay profesionales especializados para las camas, ¿entendés? Y se nos están cayendo soldados. Es lógico, y perdóname que lo diga fríamente, que se van a caer soldados de salud, porque los de salud, tanto las enfermeras como las técnicas, como los médicos, ¿no? Somos los que estamos con los pacientes, ¿no? Yo no voy a hacer un teatro de lo que hace ATE, y perdóname que nos metan a esta conversa, y se lo pido la disculpa tanto a mi sobrino como a Juancito, de dramatizar, de hacer un, qué sé yo, un circo, ¿no? De que se nos están muriendo, de que se nos están siendo lógico. Nosotros somos los que estamos en el frente de batalla, los enfermeros, los médicos, que son los que están en contacto directamente con el paciente. Y a ellos es lo que hay que poner previsibilidad, de que hay pacientes, que la curva no sé por qué baja, según la estadística del jefe de gobierno, del ministro, porque baja cuando en realidad nosotros estamos viendo que no es así, que al revés. Se van 10 y entran 20. Nos pasa lo mismo con los enfermeros, a Diego y a Juan les pasa lo mismo. Entran enfermeras nuevas que entran contratadas para este tema, primero que no están especializadas en el tema, y segundo que entran 10 y se nos contagian 20. Está pasando en todos lados. Está sucediendo en todos lados. Entonces, nosotros tuvimos un ingreso de 60 enfermeros, que muchos no estaban especializados, y la verdad que tuvimos más del 50% que ya han renunciado. Opa. O sea que yo los escucho hablar, Mario, Diego, Juan, y la situación es muy tensa. El sistema está en tensión, el sistema de salud, lo que significa que hay muchos compañeros que están agotados, que hay estrés en el personal de la salud, porque faltan recursos. Cuando hace 5 o 6 meses que se inició la pandemia, y vio lo está marcando, fue SUTECBA el gremio que dijo, muchachos, acá pongan material de buena calidad. Y fue SUTECBA el que fue a repartir también barbijos. Ahora tengo una pregunta, Juan. El hospital Elizalde, ¿en qué situación está? No, bueno, primero, buenas noches. Un placer, bueno, Marito, Diego, compañeros de muchos años. Ustedes también, Cristian, Gaby, bueno, gracias por el espacio, que entendemos que este es un espacio nuestro, así que lo vamos a aprovechar para sacarle jugo. Mirá, yo quería hacer una reflexión en principio de algunas cuestiones, precisamente con esto que vos decís de SUTECBA, ¿no? Digo, la importancia de tener un sindicato de este tenor para nosotros los municipales, porque cuando empezó la pandemia,
en los hospitales a nosotros no nos testeaban. Tuvo que ponerse un recurso de amparo, o sea, un juez tuvo que emitir un fallo para que empiecen a testear los hospitales del Círculo Rojo, porque el compañero Alejandro Amor, junto con Osvaldo López y nuestros dirigentes, estuvieron atrás de eso. Estuvo su tecla cuando los equipos de protección personal eran un desastre, eran malísimos, camisolines cortos que se rompían, barbijos que decían que eran N95 cuando no lo eran, la calidad de los insumos bajísima, tuvo que estar el sindicato atrás, los delegados todos los días ir a la dirección a hablar, a insistir para que le den a los compañeros lo que tienen que utilizar para poder trabajar. Con esto quiero resaltar la importancia del equipo de trabajo de los municipales para sostener el sistema de salud pública respecto a la pandemia. La pandemia la estamos frenando los trabajadores de la salud por el compromiso que estamos teniendo durante todo este tiempo. No lo está frenando ni el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni nadie. Nosotros somos los que estamos sosteniendo la salud pública. Porque los compañeros trabajan 12 horas en la semana, el fin de semana vienen a trabajar si hay que cubrir un compañero que se cae. Digo, la solidaridad del municipal en esta pandemia es notable, y el Poder Ejecutivo tiene una actitud esquizofrénica respecto a esto. Porque, por un lado, dice que nos cuida, por un lado sostiene el tema de la pandemia, pero por otro lado manda a sacar a correr a 3.000 tipos por noche en Parque Centenario, en Palermo. Por eso digo que es una situación esquizofrénica la que tiene el Poder Ejecutivo. Creo que tendrían que rever realmente el fracaso de su política sanitaria, porque es una política sanitaria que ha fracasado la del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo que el sindicato y los trabajadores de la salud somos los que estamos sosteniendo este problema. Nosotros, particularmente en el Hospital Elizalde, no tenemos, porque atendemos pediátricos, gracias a Dios, y gracias a Dios que no empiezan las clases, porque nuestro problema siempre empieza a mediados de abril con las bronquiolitis de los pibes. ¿Viste? Por suerte, al no empezar las clases, nosotros no tuvimos ese desastre que tenemos de trabajar a cama caliente casi todos los inviernos con todos los chiquitos que entran en esa situación. Pero sin embargo hemos recibido, porque se han cerrado las pediatrías de los hospitales generales, hemos recibido a los niños de esos hospitales. Tenemos programadas más de 800 cirugías en espera todavía. Y nos estamos enterando de que el ministro de Salud y sus acólitos, y los digo con nombre y apellido, los directores de los hospitales, que son funcionales al gobierno y no a su repartición, quieren meter adultos en el Hospital Elizalde, o en el Gutiérrez, en su defecto también, o en el Garrahan, cuando esos hospitales históricamente son de pediatría y el Hospital Elizalde tiene casi 300 años de historia, jamás entró un adulto a atenderse. ¿Por qué? Detrás de esto hay un trasfondo económico, porque a estos muchachos les importa esto, recaudar. Entonces, meter adultos, porque por ejemplo un paciente con OSDE se lo factura con 400.000 pesos por día de internación. Entonces, quieren meter los adultos para sacar guita. No les importa si el hospital se avicha, no les importa si los enfermeros tienen que trabajar más, menos. No es lo mismo trabajar con un adulto que con un pediátrico, lo mismo con los médicos. No tenemos terapistas de adultos nosotros, son todos pediátricos. Entonces, es muy fuerte lo que situación. Bueno, es muy fuerte lo que se está diciendo, meter en el hospital de niños, meter a adultos, pero esto es muy fuerte. Esto ya roza a lo ridículo. Y sí, por supuesto, porque las enfermeras son especializadas para pediatría, no están especializadas para adultos. Es así, y los médicos también, ¿verdad, Juan? Es así el tema. La especialidad que tienen las enfermeras de tu hospital, como los médicos, es pediátrico. No tiene nada que ver con adultos, a pesar de que la medicina es una, pero hay especialidades. ¿Entendés? No es lo mismo un adulto que un niño. Y pensar, sí, Cristian, que en el mezclar manzana con pera. Es mezclar manzana con pera, es una locura lo que está haciendo. Claro. Bueno, el gremio claramente Sutecba, en conjunto con médicos municipales también, porque estamos trabajando nosotros en consonancia con ellos, nos oponemos totalmente a esto.
tanto Osvaldo como Alejandro, lo plantean en esto, en el nivel de es una locura y es inviable. Es eso, precisamente. Pero bueno, nosotros estamos con esa realidad que es muy diferente a la de los compañeros. Tenemos, por supuesto, compañeros enfermos porque nuestros enfermeros, como el de todos los hospitales, no solamente trabajan en el hospital público, sino en el privado. Entonces se contagian allí y muchos. Tenemos un compañero que está hace 1 mes y medio en la terapia intensiva de nuestro sanatorio Julio Méndez y con COVID positivo. Y bueno, y ese compañero es un paciente que es de riesgo, pero él no se tomó la licencia epidemiológica para poder cobrar el bono de 5 mil pesos que da Nación. Y lamentablemente se enfermó y hoy está peleando por su vida. Con esto también tenemos que resaltar, por eso, la importancia del trabajo que estamos haciendo nosotros, y esto no va a escribirlo ningún historiador, ni va a salir en ningún libro de historia, el laburo que está haciendo el personal de salud municipal para sostener la pandemia en la Argentina. Es Juan, impresionante ese trabajo. vos tiraste un tema que diste ahí en la tecla. Y lo asocio con el mensaje de Mirta Mena. Buenas noches, Cristian y Mauro, gracias por dar un lugar a los compañeros de salud y contar la realidad. Estamos contando la realidad. Y vos lo marcás, Juan, porque el enfermero que gana 2,50 pesos con una inflación que es galopante, entonces el enfermero tiene que salir de un hospital, irse al otro hospital, tomar un transporte público, porque no todo el mundo tiene su auto particular. Y el enfermero es el soldado que hace que la gente se pueda curar, que pueda salir. Entonces, vos fíjate lo que decís, que es el pensamiento de laburante. Por un bono de 5 lucas, que a lo mejor 5 lucas no le sirve, pero por esas 5 lucas al enfermero, a la enfermera, al compañero le sirve para parar la olla, expone su vida para salvar a otros compañeros, otros argentinos. O sea, se sienten desvalorizados también en ese sentido, porque, loco, estás poniendo tu vida por 5 lucas. Cuando vos después ves políticos en distintos lugares que se la llevan y todas, porque el sueldo de un político es mucho más que el de un enfermero. Y Sí, a eso, totalmente. No, Cristian. yo justo. Sí. Dale, Diego, Juan. Vamos con esto. No, 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 bueno, justo hoy estaba leyendo a un legislador porteño, no voy a decir el nombre, pero un legislador que justo está muy mediático últimamente, donde él hablaba del personal de salud y donde decía la remuneración del personal de salud tiene que ser acorde a sus tareas y bla, 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 bla. Y puro bla, 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 porque la oposición a Cambiemos en la capital nunca hizo absolutamente nada, nunca camina una repartición, y hay que decirlo, el que se plantó cuando Horacio Rodríguez Larreta quería pagarnos el sueldo en cuotas fue Amadeo Nolasco Llenta, que le dijo, flaco, hasta acá llegá, con los trabajadores no joda. Ningún legislador ni ningún político, como vos decís. Por eso la familia municipal, y es lo importante acá, la familia municipal cobra grandeza en estas situaciones tan tristes para nosotros, ¿no? Totalmente. Yo quiero agregar algo, porque es muy importante. Cuando con Cristian pensamos y bosquejamos un poco el programa de hoy, nos preguntaban, ¿se van a animar a hablar y a contar la realidad de lo que ocurre? Está a la vista, muchachos. Yo ya los dije, el programa es de ustedes. Y quiero destacar esto. Cuando muchos que están escuchando el programa se quejen que están cansados de la cuarentena, que no pueden ver a los seres queridos, que no pueden comer un asado, escuchen, presten atención. Cómo estos laburantes están en el frente de batalla y no son retribuidos como tal. Entonces, piénsenlo una, dos, tres veces antes de quejarse que no puedo salir, que no puedo ir, no puedo venir. Fíjense lo que cuentan los muchachos, que frente a los hospitales que están rebalsados y tenemos muertes, muertes tenemos. La gente está andando en patineta, está andando en bicicleta, están jugando a la bolita. Pensémoslo un poquitito. Mario, Diego, Juan, mi pregunta es la siguiente. ¿Se soluciona con un buen pago o se soluciona tomando medidas drásticas? Por ejemplo, combatiendo a las medidas del jefe de gobierno como el hecho de que haya una apertura casi total en la Ciudad de Buenos Aires. Mira, yo lo dije de un principio, Mauro. Aparte, la salud no tiene precio, no tiene valores económicos, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Tendría que tomar medidas restrictivas para decir, bueno, basta de caer en los hospitales. Y la manera de no caer en los hospitales es que la gente tome conciencia y, bueno, y no se contagie. Ese contagio lo lleva al hospital. Lo lleva al hospital. Date cuenta que muchas patologías no se están atendiendo. Ahora se están
empezando a entender, porque hay gente, lógico, que ya viene arrastrando cosas oncológicas o coronarias, ¿no? Cardíaca, y hay que atenderla a esa gente. Y la parte de la remuneración, claro que sí, yo creo que es el momento de que, no, de que reconozcan a la gente de salud, a los compañeros de salud, que lo reconozcan, porque nunca fueron reconocidos, yo no sé si lo dijo Cristian o lo dijiste vos, Mauro, que no, lo dijo Juancito, de que acá en la capital el sistema de salud nunca, nunca, por lo menos en 12 años de gobierno que estuvo entre Macri y Larreta, nunca se ocuparon del sistema de salud, al revés, era todo para privatizar. Ha pasado que han querido cerrar el oncológico, ¿no? Y juntarlo con tres o cuatro hospitales más, ¿para qué? Para aprovechar los terrenos que tenían, una venta inmobiliaria, y para concentrar todo en un solo lugar. ¿Por qué? Porque el sistema de salud no interesaba. Le empezó a interesar ahora con la problemática de ahora, con la pandemia esta. Pero el trabajador tiene que ser reconocido. Siempre, mira, yo tengo 55 años municipal y pasé época muy buena como la que fue la de Embrioni, que ganábamos muy bien con Embrioni, muy bien. Y la gente igual trabajaba en esto, porque siempre la gente quiere progresar. Yo creo que un enfermero, hoy, por más que le aumente, va a querer trabajar también, va a seguir siguiendo trabajando, porque es lógico, a la gente le gusta progresar y le gusta tener más. Pero hay que reconocer al sistema de salud. No quiero poner otros casos de otras reparticiones, porque son compañeros nuestros y bien merecido está lo que han logrado, por ejemplo, caso de que se le pague un porcentaje grande de su básico y demás, ¿no? Por manejar dinero o por demás cosas. Pero el sistema de salud tiene que estar a la misma altura. Tenemos un grupo que está Juan y Diego también en ese grupo, donde están los compañeros del Consejo Directivo, y Osvaldo López, ayer estuvo en una radio, también lo planteó, lo explicó, de solicitar un incremento por el tema del plus sanitario. Y tiene que ser así. Y no un plus sanitario de 2, 3 pesitos o de 500 pesos. Tiene que ser un plus sanitario real, de verdad, de realidad. Un porcentaje del sueldo básico para los licenciados, la licenciada que tenemos, para enfermera, para administrativo, para los técnicos. O sea, no le voy a poner yo los valores, pero que tienen que ser buenos valores. Hay que reconocer realmente lo que es el sistema de salud. Tenés razón, Mario. Antes de las 9 de la noche nos aplaudía, acuérdense. Sí, Ya tenés no nos razón, Mario. aplauden más. Hace rato que no nos aplauden más. ¿Por qué? Sí. Porque la gente ya se pudrió de esta pandemia, de la cuarentena, no de la pandemia, se pudrió de la cuarentena. ¿Y qué pasa? Ya parecería que somos responsables nosotros también de que no hay esa libertad que quiere la gente. Cuando Hay realmente muchos, hay los muchos. medios, médicos especialistas, grandes médicos que uno lo ve, está planteando y explicando el porqué el tema de la cuarentena. Mario, ¿te duele que no aplaudan a los enfermeros? ¿Les duele que no aplaudan a los enfermeros a las 9 de la noche? Y ay, me duele, sí, porque realmente era casi como, no sé, yo salía al balcón de acá de casa y escuchaba y qué sé yo, era como una satisfacción y ahora ya no lo reconoce. Acordate, en un momento dado pasó de que en un edificio sabían que había un enfermero, un médico y lo que sea, y lo querían echar del edificio. Pues, ¿se acuerdan? En un momento Sí, dado, me era esa locura. Entonces, viste, si no nos apoyamos entre nosotros, entre todos los hospitales, entre todos los equipos de salud, nuestro gremio que siempre está con nosotros, nos apoya, Juan o Diego dijeron una cosa recién, es cierta. Al principio, cuando empieza todo esto, no nos daban nada, ¿no? Y era el momento donde todo el mundo estaba asustado porque era una cosa nueva. Ahora ya la gente está media canchera, los compañeros. Pero era Sumado. nuevo. Y salimos a comprar nosotros. Yo me acuerdo que hice una colecta entre gente muy amiga mía, hice una colecta, y donde estuve, salía a comprar barbijo, máscara, alcohol, gel. Tuvimos que salir a la delegación a comprar. Un apoyo que nos dio también el gremio, que nos dio barbijo en un momento dado. O sea, fue una cosa que de los propios trabajadores, salió de los Quiero propios agregar trabajadores. a lo que dice mi tío, que a través de las delegaciones gremiales
comenzó a tomarse la temperatura a todo el personal que ingresaba al hospital. Sí, señor. Eso fue una intervención de la delegación gremial por recomendación de la mesa de salud, porque no se le tomaba temperatura al personal que ingresaba, no se le daba un barbijo. Pasaban horas sin barbijo el personal deambulando por el hospital. Y eso fue una importante reacción del gremio desde el principio. Yo creo que más allá del reconocimiento de la sociedad, es hora de que el reconocimiento salga del gobierno de la ciudad, ya sea para todos los municipales que estuvieron enfrentando esta pandemia, y por supuesto al personal de salud. Creo que la iniciativa del gremio, de la mesa de salud, de poder tener un plus sanitario importante y que se pueda actualizar en la paritaria salarial año tras año es muy importante. Es un reconocimiento que vendría muy bien a los compañeros. Pues sabes, Diego, Mario, Luis, hay muchos mensajes que están llegando. Gracias, Roberto. Dice, ¿qué pasa si los que están al frente de la batalla se pasan a la retirada? Muchachos, ustedes valen mucho. Ustedes son los verdaderos hacedores. La Capital Federal tiene capacidad fiscal para que el hospital y el sistema de salud vuelva a su lugar. Luchen, compañeros. La verdad que el triunfo siempre es de ustedes. Leonardo Botinda dice, total reconocimiento a los compañeros de salud. Hay muchos mensajes. A ver, Luis Conti, digan la verdad, muchachos. Hay récord de contagios, hay récord de fallecidos. Basta de mentira. El jefe de gobierno porteño. Roxana va. Apoyo total a lo que dice Mario. Tuvo que pasar esto para que sepa el trabajo que se hace en los hospitales. Mauro, no sé si vos tenés más mensajes por ahí dando vueltas. Sí, o sigo yo. Sí. Roxana Basualdo dice, el Hospital Pena estaba preparado para la bronquiolitis, neumonía de los niños. Como todos los años, jamás pensamos que actualmente iba a ser COVID. Fue el doctor Crescenti quien dijo que no se trasladaban más a los hospitales de niños. Pero claro, ¿por qué leo lo de Roxana? Porque a mí, en mi cabecita por ahí, así de mal pensado, me quedó haciendo ruido lo que decía Juancito. Eso que, por una cuestión económica, querían trasladar o quieren trasladar adultos al hospital de niños Elizalde para cobrarles un plus a las obras sociales, a las prepagas. ¿Por qué me quedó haciendo ruido? Porque estamos jodiendo con la salud. Siempre hay un negocio muy importante después de la salud. Y se cagan en la vida. Acá se están, y perdón que dije cagan, pero se siguen cagando en la vida de los que están al frente de batalla y al frente de lo que es la vida misma, la gente común, la de la sociedad. Cero compromiso social de todos. Y me hago cargo. Los anticuarentena están haciendo mierda todo el laburo del sistema de salud del municipal. Me salí de mi faceta periodística, tengo bronca, pido disculpas y el programa de ustedes, compañeros. No, los invitamos a recorrer la famosa UFU, que son las que pusieron enfrente de los hospitales, que tenemos alrededor de 20, que la verdad que de las 8 de la mañana a las 20 horas está colapsado. Eso, ahí va todo el ciudadano que tiene algún síntoma, y se los hisopan y los hacen esperar en los hospitales hasta el resultado, que puede llegar a tardar 5 o 6 horas. Lo mismo pasa con los compañeros. Nosotros tenemos la suerte de que el testeo se hace enfrente de la delegación y estamos monitoreando permanentemente, pero cuando un compañero le da el testeo positivo, hay que ver la cara y ponerse en la piel de ese compañero, porque sabe que automáticamente va un hisopado y sabe que tiene que esperar tantas horas para saber si es positivo, para saber si su familia corrió riesgo, porque eso también tiene mucho que ver. Yo tuve, aprovecho para mandarle un saludo a Alfredito Urrejola, un compañero nuestro de la delegación, que dio positivo la semana pasada. Yo, la verdad que, por suerte, asintomático, pero estuvo 6 horas en su auto esperando el resultado, porque no quería ir a su casa a preocupar y a poner en riesgo a su familia. Imagínense eso en cada replicado en cada trabajador. Nosotros estamos contentos acompañándolo, pero cae uno y automáticamente se tienen que aislar todos los compañeros, ¿no? Hay sectores que quedan con menos del 50% de trabajadores en las salas porque hay que terminar aislando al resto de sus compañeros, los que tuvieron contacto estrecho. De a raíz de lo que
Cristian, a raíz de lo que está diciendo Diego, es ahí el bajón que tienen los compañeros, porque trabajan pensando, a ver si me contagio yo toda mi familia. Eso es lo que piensa, más que nada en la familia, que en uno mismo. Y la paranoia, Mario, es la paranoia que le agarra el compañero, el saber si se Claro. agarró el bicho, eso es lo que te juega en contra, y eso produce el estrés en el compañero, ¿no? Sí, por supuesto, es así, Cristian. Yo te digo una cosa, en toda pandemia, en toda tragedia, siempre están las cosas buenas, pero también florecen las cosas malas, donde se ve la realidad de las cosas, ¿no? En las cosas buenas que podemos distinguir, y coinciden, los dos van a coincidir conmigo, los cuatro, ustedes también, fue la solidaridad que tuvimos entre los compañeros de distintos hospitales. A un compañero, porque a cualquiera de nosotros, cualquier compañero que le pase algo en cualquier hospital, como el que nos pasaría a nosotros mismos, en nuestro hospital, compañero nuestro. Y ha pasado que hemos peleado, acordate, Juancito, por conseguir plasma para un compañero, pasaba algo a alguno del PENA, también corriendo para a ver si teníamos plasma en nuestro hospital. Hay un protocolo para eso, pero la lucha de las delegaciones gremiales fue constante con respecto a eso. Aprovecho la ocasión y agradezco al compañero Dante de nuestro sanatorio Mente, que está abarrotado, y el 80, el 90% de los que están abarrotando el sanatorio Mente son gente de la salud. Mayormente, el 80% que está internado en el Mente es gente de salud. Y bueno, pero agradecerle sí realmente al compañero Dante, que es un director obrero que está en el hospital, en el Méndez, que la verdad que ha trabajado con todos los delegados, con todas las delegaciones. Sin horario, sin horario, Sin porque horario, y sin nosotros horario y sin días. hemos molestado a Dante sábado a las 12, 24 horas y te lo resuelve, siempre al frente de Yo la... creo. Agregar algo a lo que dicen es cierto, la solidaridad que tenemos nosotros los compañeros municipales, los de SUTECBA. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente hay muchos compañeros, porque acá hay otra historia, el lado A o el lado B, como usted quiere llamar. Cuando un compañero la está pasando mal, digo que está intubado, la familia no sabe nada, la familia no sabe nada, Nada. tiene el padre, tiene la madre y no sabe nada porque no dan abasto. Y yo quiero agradecer a todos los compañeros de SUTECBA, a vos digo, del Hospital Fernández, que nosotros en la radio tenemos un compañero, el chofer de la Sí. radio, que estaba complicado. Y escucha esto, el hijo no sabía qué le pasaba con el padre, pero no sabía porque no daban abasto los compañeros para comunicarse con la familia. Y el chico estaba desesperado. Bueno, hicimos todo, bueno, le está llevando el parte, pero esta es la otra realidad, que hay momentos que la familia se desespera porque no sabe qué pasa con el familiar. Y después nosotros tenemos que escuchar por la radio, por la televisión o cuando ustedes salen a dar vuelta, que van a su lugar de trabajo y dar una vuelta por algún lugar, están los anticuarentenas que dicen, no, esto es una gripecita. O sea, y después lo que me da bronca, otra cosa que me da bronca es los asesores políticos. A ver, los asesores políticos, qué reverendo hijos de... Se pasan diciendo, hoy vamos a decretar el día del choripán, el día del salamín. La otra estúpida, cuando era estudiante, se la pasaba tomando colegios y ahora viaja con esa guita a España y no hace nada. Y son ustedes, son los compañeros municipales, son los médicos, son los enfermeros, son los radiólogos, son los terapistas, que ganan 2 pesos con 50. Muchachos, algo está mal en la política. Los asesores, dejémonos de joder con los asesores, pongamos la guita donde le tengo que poner en el sistema de salud, ahí hay que poner la guita, muchachos. Hablamos con Sí, nuestros dirigentes, lo que está diciendo vos, Cristian, hablamos con nuestros dirigentes, con Osvaldo, más que nada nos manejamos, de que hay que pedir realmente algo para la salud. El plus sanitario tiene que ser importante, ¿no? No un plus de como tenemos ahora de 1.200 pesos, no sé cuánto de 1.500 pesos. No queremos el 100% de ese plus, queremos un plus importante, porque los únicos que han trabajado en la municipalidad, o sea, hay otras reparticiones también como Defensa Civil o Higiene Urbana, creo, que somos los únicos que estamos trabajando este tiempo de pandemia. No tenemos licencia, no tenemos nada, ni parte de enfermo pueden sacar, ¿me entendés? claro. Algo.
relativo al COVID o algo grave. Pero yo creo que hay que reconocerlo. Yo creo no, es importante que se reconozca. Sí, ayer creo que y salió... algo para destacar. Sí. Sí, agrego una cosita, algo que quería destacar respecto a la cuestión de la solidaridad y de decisiones políticas, ¿no? Porque es muy fácil tomar una decisión sanitaria atrás de un escritorio cuando no estás en la calle laburando. Que creo que han cometido esos errores y estos muchachos que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires, como también algunos pseudopolíticos que empezaron a militar o a transitar esto hace 2 minutos y ya están llenándose los bolsillos, como vos, Cristian, recién nombrabas un ejemplo. La disposición que tuvo el sindicato inmediatamente y Amadeo Yenta, que esto lo tenemos que decir porque seguramente mucha gente no lo sabe, de disponer el sanatorio Julio Méndez, que es de los municipales, para todo aquel que lo requiera internarse ahí en el caso del COVID. Las residencias que están en la costa se las dio a Axel Kicillof a la provincia de Buenos Aires para que cualquier enfermo que se necesite esté a disposición para internar gente. Esa es la solidaridad del municipal, eso es hacer peronismo. Y traigo a colación un fragmento del manual de conducción política de Perón, donde Perón decía: no se puede conducir a los hombres sin primero ganarse su corazón. ¿Qué es lo que Amadeo ha hecho con nosotros municipales? Porque Amadeo nos quiere tanto y quiere tanto a los trabajadores, que todos estos logros, todo esto, esta lucha y estas barreras que se le ha impuesto a este gobierno que está en la Ciudad de Buenos Aires, ya va a ser, con este periodo, van a ser 16 años que gobierna. Nosotros los municipales fuimos los primeros en experimentar las políticas de estos gobiernos en la Argentina, porque Macri llega a la presidencia en 2015 recién a la Nación, pero nosotros venimos bancando desde 2007 sosteniendo todo esto. Por eso Amadeo nos quiere, nos conoce y nos quiere, por eso nos cuida. Y esto hay que decirlo, compañero, para que mucho jetón que hay por ahí hablan sin conocer y sin saber, y estas cosas hay que hacerlas públicas. Es necesario hacer público porque las cosas que se hacen bien hay que decirlas, muchachos. Es más, el mismo Amadeo Yenta, le ganó la pulseada cuando querían pagarnos la legislatura de Ciudad de Buenos Aires, que ya estaba todo hecho para pagar todas las cuotas. O sea, eso es fundamental. Y otro tema, mira, Graciela Prestifirico dice: soy licenciada de jefa de división quirúrgica del Hospital Durán. Confeccionamos 900 kits semanales para los hisopados. Imagínense si no estamos colapsados. O sea, estas son las compañeras. Esto es nuestro gremio, esto es nuestro sindicato, estos son nuestros héroes, los que están día a día fabricando kits, confeccionando kits, luchando para que tengan un mejor salario los enfermeros, todos los municipales, porque todos los municipales estamos en la calle. Otra cosa que con esto le dejo la pelota a ustedes, pero uno se pone loco, como decía vos, Mario, anteriormente, no me digan que muchos se comieron el verso que lo privado era mejor que lo municipal, muchachos. No jodamos. Terminan entonces el sistema. En el sistema público. Quiero sumar a lo que decía Juan, que la verdad que es importantísimo tener un secretario general de las características que tenemos nosotros. Me remonto un poco al comienzo de todo esto. Teníamos a los de ATE, a los de UPCN, a los autoconvocados. Cuando empezó el problema de la pandemia, se borraron todos. Desaparecieron. Recién ahora se agarra alguna cosa que puede suceder para poder salir un poquito, pero desaparecieron todos. Los únicos que quedamos fueron los, obviamente, con el respaldo de nuestra organización, nuestro gremio, SUTECUA. Y vos fijate que Amadeo y el Consejo Directivo están todas. Ayer mismo sacó un comunicado. Alguien, Diego, no se te escucha. Tocaste, Dieguito, te muteaste vos solo, me parece. Ahí está. Ahí estamos. Decía que en estos días nuestra organización sindical sacó un comunicado donde le exige a los directores de hospital que le empiecen a dar algunos días de descanso a los compañeros que están sobrepasados y estresados. Eso también es importante porque esto en algún momento ya el compañero ya se siente el agotamiento. Tal cual. Sí, es importante eso lo que está diciendo, ¿eh? El agotamiento de los compañeros, porque vos decís, compañeros se contrata más compañeros.
Pero también lo he visto al principio del programa, caen porque esto es una pandemia, o sea, ¿cómo no hay una receta mágica? Además, volvemos al comienzo, los compañeros municipales, los compañeros enfermeros tienen que tener otro laburo porque el sueldo no alcanza. Entonces, Sumado a ¿cómo eso, es el día a ¿viste? día? ¿Cómo es el día Sumado a a día eso, del agotamiento? desde el mes de marzo que se suspendieron todo tipo de licencias, ordinarias, días por estrés, o sea, ya llega un momento donde el compañero necesita poder relajarse un poco de todo esto. Vos fijate que nosotros, los compañeros, se ponen los mamelucos que no se lo pueden sacar por 6 horas. 6 horas el mameluco puesto en las unidades de terapia intensiva. Imagínate La locura. todo. Bueno, así, nosotros tenemos de 20 camas de terapia pasamos a 64. Bueno, llegamos a tener casi 150 pacientes COVID en el hospital. Ahora bajó un Uf. poquito, pero porque los pacientes que se van recuperando los van mandando a los hoteles. Eso también está en la estadística del gobierno. Por eso también baja un poco, porque los recuperados van pasando a los hoteles, donde los Claro. pueden ingresar. La A mí picardía, también ¿no? yo, A mí también Cristian, ese trabajo. quería decir algo con relación a lo que había dicho Juancito recién, con respecto al amor que tiene Amadeo, con respecto a los trabajadores municipales y a todos nosotros, ¿no? El movimiento obrero. Creo que tenemos el lujo de decir que tenemos, y lamentablemente la muerte de Patricio, porque los dos son iguales, eran iguales, que teníamos los dos mejores dirigentes que había en el movimiento obrero, y hoy lo tenemos con Amadeo, ¿no? Representado con Amadeo, porque es cierto lo que dice Juan, el amor que tiene por los compañeros municipales, por los compañeros militantes, más que nada, porque él le dio paso a la juventud. Si no hubiera estado dirigente como Patricio y Amadeo, hoy ni Diego ni Juancito estarían acá, porque ellos le dio participación a la juventud. Yo soy una persona, ya un dinosaurio ahora, pero yo empecé también de pibe con Amadeo y con Patricio. Fui dirigente a los 30 años, fui vocal, después fui secretario. O sea, les digo paso y les da paso a la juventud. Tenemos el Consejo Directivo sacando 4 o 5 veteranos de guerra como yo, después la mayoría son jóvenes. ¿Por qué? Porque un dirigente con el amor, ¿no? Y como decía Juancito, el amor que le tiene a su gente, ese que le da el paso a que haya jóvenes, y date cuenta la capacidad de todos los compañeros, ¿no? Como para luchar, para trabajar Y hablando de dirigente, Osvaldito realmente López, por los o trabajadores. Osvaldito López, un león, Osvaldito López, que se metió junto a Amadeo Joven, Ocenta, pero los dirigentes jóvenes, la mochila en su joven. espalda, y le metió, le metió, le metió. Aníbal Torreta y un montón de muchachos Emiliano, jóvenes, y que Gaby empezamos Tobar. jóvenes. Yo, como le dije recién, yo tenía, cuando empecé a militar, tendría 16, 17 años, empecé con ellos, que fue la huelga del 65, mirá vos, estoy hablando, tenía 14 años. Cuando empecé, bueno, está bien, era militar, pero yo empecé a ser dirigente cuando vino la democracia nuevamente, que fui vocal con Patricio y con Amadeo. Y te digo la verdad, tuve gran lujo de decir, estuve al lado de ellos mucho tiempo como para aprender, ¿no? La verdad que no aprende ahí, bueno, porque se dedica a otra cosa, pero nada, yo ¿Qué fue lo dos. que, cuál fue la enseñanza que más te marcó de Amadeo y de Patricio, Mario? El trabajo, mucho empeño por el trabajo, mucho empeño. Patricio era un negro laburante. Yo creo que su novia, su amante fue el gremio, fueron los trabajadores. Y Amadeo, ese nivel de conducción que tiene, que para mí es extraordinario, ¿no? Tipo que encuadra la dirigencia y encuadra después, a través de la dirigencia, por supuesto, una pirámide a todos los compañeros trabajadores, ¿no? Se aprende Y mucho. también es bueno lo que vos resaltás, Mario, pero también está conocer un poco de ustedes. Desde la parte laboral ya sabemos que son tres leones que van al frente, pero a veces los leones tienen que descansar, a veces los leones, ¿por qué no? Ante un fuego que gire por ahí, dan marcha Pero, atrás. ¿Tienen Mauro, miedo? ¿Tienen vos miedo fijate. de este bicho que está dando vueltas? Mauro, mirá, ¿sabés qué? Vos decís, tienen que descansar, pero nosotros cuando salimos a nuestras reparticiones, muchas veces a la tarde,
vamos a la organización sindical y vemos las luces prendidas del piso del Tano, de Amadeo, de Pistoletti, que son largas horas de la noche y todavía están en la organización. Ese es el contagio también de trabajo que nos brindan a nosotros los delegados, a los militantes, a los congresales. Eso es la verdad que a nosotros nos llena de fuerza. Nosotros, te vuelvo a repetir, para nosotros no hay fin de semana. Nosotros estamos permanentemente con el teléfono atendiendo la problemática y imagínate que a Osvaldo López lo estamos ya de las 8 de la mañana, estamos en contacto. Yo tengo la suerte de estar con él ya hace 15 años en la mesa de salud acompañándolo y la verdad que nos transmite muchísimo, muchísimo. Mario decía que tanto Amadeo como Patricio, sobre todo hablaba de Patricio, que la novia, la amante de Patricio era su técnico, era el gremio, y la verdad que sí, es cierto. Y vos, Diego, vos, Juan, ¿cuántas horas le sacan a la familia para estar con el gremio? No, bueno, nosotros somos trabajadores. Creo que eso es lo que nos define. O sea, somos laburantes, estamos para lo que los compañeros necesiten. Presencia física en el laburo, pero después cuando te fuiste de ahí, el teléfono sigue sonando y hay que resolver cuestiones. Hay que ayudar a los compañeros. Nosotros de repente, yo le mando un mensaje a Marito, a Diego, a algún otro compañero, che, tengo este quilombo, me das una mano, y así estamos constantemente, digo, esto es todo el año, todos los días. Y vos fijate, sumado a lo que dice Juan, nosotros tenemos hasta el reporte de los insumos que ingresan en la semana. Eso es importantísimo, nosotros tenemos, porque esto nos enseñó también un poco. Gracias a que el gremio está desde el comienzo de todo esto, nosotros sabemos qué es lo que entra en la semana de equipo de protección personal, los días de la semana que ingresa. Nosotros llegamos a tener hasta los remitos de eso es la verdad que no hay otra organización atrás que tenga este trabajo que tenemos nosotros. Sí, no, volviendo al principio lo que Cristian comentaba respecto a la salud pública, ¿no? Que vos decías. El detrimento que siempre se le dio a la salud pública respecto a los privados. Digo, los ejemplos claros están en los países centrales de Europa y en los Estados Unidos, donde en esos países, si no tenés OSDE, de alguna forma te morís. Y qué importante, y la importancia que es la construcción de un sistema de salud público, ¿no? Y volviendo, ya que nombré al general en su momento, Ramón Carrillo, la importancia de un programa de gobierno y de una política sanitaria desde el Estado y para el pueblo en general, ¿no? Digo, sabemos que el discurso de los privados de los 90 caló hondo en toda la sociedad argentina, pero está demostrado claramente que el sistema de salud pública es el que está parando todo esto. Y hoy esos países centrales se están replanteando esto. Juan, hoy la pandemia desnudó la importancia del Estado en el mundo, no acá, en el mundo. Totalmente. La importancia del Estado. Estado. Hoy yo creo que esta pandemia o este virus hizo cambiar ya los sistemas capitalistas salvajes que había, ¿no? Sí. La tenés que cambiar. Sí, va a haber un cambio de paradigma. Hoy se está viendo la importancia del Estado dentro de la salud, dentro de la sociedad, en general, en toda la parte del mundo. Totalmente de acuerdo. Yo lo que quería decir, Cristian, hablando recién de los chicos jóvenes, que es importante, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Que tenemos muchos jóvenes dentro de nuestro gremio, la importancia de estar con ellos, de los que tenemos un poquito más de experiencia, darle lo que uno aprendió, enseñárselo, porque en realidad pasa en todo el sistema. De que los jóvenes no tienen mucha participación. Está pasando, por ejemplo, en los jóvenes que ingresan al hospital, médicos, enfermeras, que no tienen esa vocación que teníamos cuando éramos jóvenes nosotros. Entonces, hoy es bueno explicar o por ejemplo, inculcarles esa experiencia, que es la misma experiencia que nos inculcaron los grandes como Amadeo y Patricio a nosotros, ¿no? Que tengo yo un poco menos años que ellos y un poco más que estos chicos, porque hoy la participación de la juventud
propia, por inercia de ellos, no están muy ligados a los esquemas. No solamente el gremial, sino el esquema en total de vocación y demás. Porque hoy viven más rápido, las cosas las necesitan, las cosas de mañana las necesitan hoy o lo que sea. Yo muchas veces se lo digo a los jóvenes que yo puse, que tenemos la delegación nosotros, que gracias a Dios incorporamos muchos jóvenes, y se lo digo como para pegarle, le digo, échenme, ustedes me tienen que echar de acá. Yo soy viejo, ustedes tienen que ya decir, Mario no va más, vamos nosotros. O sea, le tenés que estar inculcando el esfuerzo. Tienen ganas, pero hay que estar encima. Hay que estar encima. Mario, y con estas palabras, con tu último pensamiento en este programa, es la mejor forma de cerrar este nuevo capítulo de 12 de la Ciudad con un dirigente como sos vos, Mario, con toda tu sapienza, una persona que estuvo al lado de Amadeo, al lado de Patricio, con este mensaje de la juventud. Y me quedo con 3-4 títulos que ustedes tiraron. Primero, los hospitales municipales demostraron que el sistema estatal es mucho mejor que el privado con esta pandemia, cosa que denudó la pandemia. Segundo, Amadeo Yenta, su técnico, nuestro secretario general, fue quien le ganó la pulseada al Ejecutivo, con unas elecciones ganadas hace poco, lo cual tiene un peso político, un peso gremial mejor todavía por parte de nuestro gremio, que no nos van a pagar en 2-3 cuotas como intentaron porque ya estaba todo armado. Tercero, la solidaridad que somos nosotros de SUTECBA, y una frase que creo que dijo Juan o vos, Diego, la simpleza, si no tengo un quilombo en tal hospital, dame una mano, eso es ser solidario. Así hablamos nosotros los compañeros de SUTECBA. Che, loco, tengo un celular, che, tengo un quilombo, tengo un compañero que está mal, me lo solucionan. Esto fue 12 de la Ciudad. Mario, Diego, Juan, gracias por estar. Esta es la familia municipal, Amadeo Yenta, nuestro secretario general, grandes dirigentes jóvenes, Osvaldo López, Torreta, Emiliano, Gaby Trovato, entre tantos, perdón si me olvido de alguno, de Santiago Pistoletti. Nos vamos con esta gran reflexión. Somos SUTECBA, somos un gremio unido, fuerte y solidario. Y aplaudimos, ¿por qué no? Y aplaudimos, vamos. Sí, donen el plasma, por favor, donen plasma. Los recuperados. Bueno, gracias Cristian y gracias a Mauro de hacerme compartir esta mesa con ustedes. Y más que nada con mi sobrino Diego y con Juancito, que son dos leones. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Un placer siempre. Un abrazo. Igual a otra ciudad. Llena de agujeros, hacen cuentas de noche y corren de día, todos peleando para llegar primero. Estás tan triste. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus.